En directo desde Murcia. Ducentésimo, decimotercer día seguido de protestas. Aquí estamos en el lado norte del muro, viendo cómo va avanzando la obra. Vemos que hay 18 tubos en esta zanja. Muy pronto aquí habrá un muro. No podrán salir, como ahora, que ya no pueden salir los coches que se encuentran en esos garajes. La vía estaba cortada para el paso del tren. Ahora cruzamos al otro lado. Y ahí tenemos la pasarela. Terrible, peligrosa, para cruzar el muro. Y las obras, pues mirad, pues van avanzando. Van avanzando, es. Van rompiendo Murcia, agrietando Murcia, hasta que partan Murcia. 7 meses de protesta, desde el 12 de septiembre. 7 meses de protesta diaria. Desde el 12 de septiembre, ahora estamos a 12 de abril. Más de 7 meses. Y ¿qué me cuentas, Carmen Fina? Estábamos mostrando el desastre, el drama de la obra esta. ¿Por qué no le has puesto al crío el sombrero? Ha estado mirando la obra. ¿Qué es sombrero? Ha estado mirando. Sí, un poquito. Un día una rosca, otro día otra rosca. Y luego hasta que al final llegue la rosca al fin. La gorda. La rosca gorda. El muro del todo. ¿Se puede pasar? Sí. Vamos. Vamos, os sigo. Cruzamos el paso a nivel este de los 12 pasos, que luego habrá que cruzarlo mediante una pasarela construida sobre una acequia. Como siempre, llegando a esta plaza de soterramiento, las gentes a un lado, los agentes al otro lado. Presencia policial diaria aquí en esta plaza. Muy buena noche a tutón. Buenas noches, por decir algo, ¿eh? Porque esto es un drama estar aquí viendo cómo están partiendo tu ciudad, la impotencia de estar 7 meses seguidos. Cinetopías dice, somos gigantes. Esto hay que compartirlo, hay que luchar. Hay que luchar para que no logre partir Murcia. Hoy jueves habrá concierto. Saludos, Lulú. Y aquí seguimos con esta gran familia, vecinos y vecinos de la, y vecinas de las vías. Otra noche más, otra noche más. Estamos aportando un granito de arena compartiendo en redes. Sí, y es muy importante, ¿eh? Es más importante de lo que pueda parecer. Ya quisieran los medios tener tantísima gente compartiendo, pero aún así hay que compartir más de lo que lo hacemos, ¿eh? Aunque parezca extraño, pero son millones de mensajes a los que estamos sometidos, no siempre conectados. Fijaos que podemos seguir a mucha gente en Twitter y en Facebook y difícilmente llegamos a ver sus mensajes. Entonces hay que compartir muchas veces hasta que se pueda ver. Aquí tenemos a Jesús Cutillas. Hoy concierto aquí en las vías. Saludos Marta, Porce, Ana, José Luis, Alex, José, Lulú, Maribel, tantísimas personas que estáis ya en directo y a las otras tantas que os conectáis en diferido.
cantando Jesús Cotilla, Sin Miedo, de Rosana. Vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, cuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrirte el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos. Saludos, Marisa, Nuria. La gente somos los medios, Cinetopía. Tenemos que compartir. La gente somos los medios. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los dientes el camino, haciendo cada paso lo mejor, lo divino, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrirte el camino. Viendo cada paso lo mejor, lo divino. Mejor vivir sin miedo. Vivir sin miedo, sin miedo. Y para vivir sin miedo hay que vivir sin muros. Sin muros. Murcia, estamos 213 días seguidos, 7 meses, porque nos están partiendo la ciudad con un muro. Aurora, buenas noches, Aurora. Aquí tenemos a tu hermana Magdalena. Aquí también María, Juani. Joye, saludos. Nuria, buenas noches. Vamos a seguir 7 meses seguidos en Murcia, hoy chispeando con concierto de José Cutillas. Así que bueno, a ver si os la sabéis, la podéis cantar. Está empezando a llover, pero chispeando. Está chispeando, pero la gente aquí aguantando sin miedo. Pepe dice que sin miedo. Sí. Habría que proteger el equipo de sonido, porque sin miedo, pero el equipo de sonido, se va a freír puñetas. Sois unos campeones, dice aquí Cinetopía. Bueno, días tristes, ¿eh? Porque 7 meses de protesta, ves que lo siguen rompiendo la ciudad. Pero bueno, habrá días de más ánimo. Habrá días de más ánimo, días para todo, ¿eh? Y aquí aguantamos, aquí. A ver si suelto yo el trípode este y como pipas, que yo no como pipas. No puedes comer pipas. Yo no como pipas, yo no sé lo que es estar aquí y comer pipas, no lo sé, Loli. Pues un día tengo el cambio.
Un día habrá que hacerlo. Lo que pasa es que te pondré a ti. Bueno, como supongo que llegaremos al día 3528, pues yo creo que habrá para comer pipas. Habrá tiempo. Para comer pipas, para comer pelotas, para comer michirones y una ensaladillita, lo que es la marinera murciana. Un día también tenemos que hacer. Aquí. El día de la marinera. Aquí va a haber, yo creo que las protestas van a durar tanto que los zagales y las zagalas le va a dar tiempo a sacarse un máster, pero de verdad. Pero no, de verdad. Es que de los otros se puede sacar con el ordenador, se saca volado. Además, te lo firma el mismo rey, ¿sí? Si queréis. Sí. Claro, se falsifica la firma y ala. Aquí también, ¿no? Al presidente de Murcia creo que también le han pillado con. Puede ser, no al presidente, ese al presidente del PSOE de Murcia o algo así, ¿no? También. No, lo sé. ¿No? A ver si contrastamos la noticia o alguien. Con las redes no estoy muy conectada. Qué bien equipado viene aquí la gente. Pues sí, para previsores. Por si no llueve. Bueno, sigue Jesús Cutillas cantando. Saludos, Carmen. 213 días seguidos de protestas en Murcia. Nos están partiendo la ciudad con un muro. Sobre mí, quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio, una broma del destino, una melodía esperada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda, estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Haciéndome un punteo aquí, porque si no te lo hacen yo con el na-na-na y no queda bien, pero vaya. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas, donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad.
quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Queremos encontrar nuestro sitio sin muros, no queremos muros. Ahí Alexia, nuestra huertanica, que quiere caminar libre por estas calles y no verse encerrada en su propio barrio, con su abuela Nieves. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta que se quiere consumir. La gente se está resguardando de las gotas de agua. A ver si conseguimos que algo especial suceda aquí. Estando justo en las, bajo los balcones. Algo especial va a suceder. Ya está la cor de mi pie. Gritan mi nombre. Esa luz que empieza a molestar. Mis pupilas brillan más en la oscuridad. Y una extraña fuerza viene a mí y ya no sé ni distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Ay, ay, ay. Algo que me empuja a saltar, a vivir en libertad en los tejados de esta gran ciudad. Ay, ay, ay. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Buenas noches, Ana. Alma, aquí estamos en el día 213, seguido de protestas. En Murcia, 7 meses, 12 de abril, 12 de septiembre, comenzó estas protestas diarias. Algo en especial siento latir, la luna llena va a salir. Pero una sorpresa al despertar, mi cuerpo empieza a tiritar. La noche termina, un camino voy a recorrer. La luna se pondrá a mi pie, gritando mi alegría. 7 vidas tengo que cumplir, aguantaré hasta sentir que este misterio lo comparto junto a ti. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace. Uy, uy, uy. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Algo en especial va a suceder. Y hasta los poros de mi piel gritan mi nombre. Esa luz que empieza a molestar. Mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene a mí y ya no sé ni distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Hay algo que empuja a saltar, a vivir en libertad por encima de esa vía. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 uy. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Uy, 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 mi gato hace. Uy, 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 mi gato hace. Ay, 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 ay. Y ahora
espero que esta canción se empiece a volver casi un himno. La que viene ahora, aunque no tiene mucho que ver, pero es himno para muchas cosas. También podría ser para esto, ahora que lo pienso. Me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más será si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. Muchas gracias, Mario Lao. Mucho ánimo allí también. Es insulta. Yo decido culpa es mía por no seguir la norma, que hace demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido. Un, dos, tres.
Bueno, voy pudiendo sacar las canciones que el día del silencio no pegaban mucho. Buenas noches, soy José Luis, uno de los vecinos de la zona de las vías. Canta Jesús Cutilla de forma altruista en apoyo de los vecinos y de la sociedad murciana. Que se animen, que vengan. Que lo hagan mejor o peor depende de todos nosotros, de los que vengamos aquí. Recordad que siempre somos personas que estamos luchando por mejorar Murcia. No queremos nada malo para los murcianos. Queremos todo lo bueno. Y lo que están haciendo aquí en las vías no es una cosa a corto plazo para el futuro. Quizás de aquí a 150 años se soterre algo, pero no es necesario lo que están haciendo. Animaros, venid a la zona de las vías. Conclusión, que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que ver. Oye, se oye esto, ¿no? Se oye. No comprendes que no atendes de las tú. Sin amante, ¿quién se puede consolar? Sin amante, esta vida sin fe. Todos dicen que el amor es amigo de la locura. Hola, Carmen. ¿Está grabando? Sí, es que quiero. Le he tomado unos ángulos distintos a los que Dani le está tomando. Bueno, voy a haceros por variar un poquitín la información que tengáis de unos carteles que fueron colocados aquí hace un poco tiempo. Mientras esperas, medita. Mañana no será mejor, de tu presencia depende. Pensad en ese detalle. Y luego, sobre todo para las mujeres, aunque también para algunos chavales lo pueden necesitar. Queremos, o nos gustaría, que si esto llega a su fin, que es colocar este armatoste de 7-80 metros de altura, como es de noche no se distingue bien todo lo que es el monstruo este de pasarela, pero por la noche, pues a partir de las 9 por aquí no pasan muchas personas, pero a las pocas que pasan, debería ser necesario que los gobernantes regionales, municipales, vayan organizando cómo van a formalizar la vigilancia policial cuando cualquier persona, pues a deshora, cruce de con esa soledad por la noche la pasarela esta que dicen que es provisional. Aquí hay otro cartel. ¿Piensa que interés político existe para la urgencia de esta precaria obra provisional?
¿qué interés habrá? En fin, y luego esto fue lo que dijo el señor Roque Ortiz, convenciendo o intentando vender lo que están ejecutando, diciendo que esto no es un muro, que no era ningún obstáculo. Decía que eso es una pantalla de metacrilato. Al final hay una observación que pone: se ríen de los murcianos o murcianas. Pensad en ese detalle. Nos tratan a veces de no sé, de personas incultas, muy conformistas, y en fin, yo creo que si aquí estuviéramos 8.000 personas, por lo menos, si no todas las noches, si fuera un miembro de cada familia de la zona sur, serían 800 personas diarias, incluso una vez al día, a la semana, se podría alternar los miembros de cada familia para ir haciendo relevos, y que aquí siempre hubiera multitud de murcianos y murcianas. No conformaros, no creeros lo que dicen. Tenéis que venir para verlo. Os daréis cuenta que las obras provisionales no son tan provisionales, con un gasto inútil. Y también nos acompaña, que si es necesario, los señores agentes de la autoridad. Voy a hacer un plano general, porque no quiero que parezca que sea muy descarado, pero aquí están, expectantes. Para ellos esto es un paseo. Muchas gracias por los comentarios que algunos compañeros, vecinos, personas que no os conozco, pues estéis escribiendo. Este señor, por ejemplo, ¿cómo va a pasar de aquí a cuando esté el muro? Si el ascensor funciona, quizás pueda llegar, pero si no funciona, ¿va a subir 50 peldaños de un tramo y 50 peldaños para otro vez? En fin, o este señor que va con bicicleta por aquí. Pero son personas que miran y son escépticas. No se lo creen todavía. No se creen lo que aquí se les viene encima. Por eso digo que es como si fuéramos unos ignorantes. Lamento, yo a veces me entristezco, aunque a mi casa me voy con mucho ánimo, pero veo la ignorancia de las personas. Yo soy muy ignorante, quizás de los murcianos más ignorantes que existen referente a la obra de soterramiento, pero creo que el resto de los murcianos son un poquito menos ignorantes que yo. Quizás por eso no están aquí. Estos chavales son también por los que luchamos, ¿no? Para que el día de mañana puedan cruzar con libertad. Y sin embargo, hay muchísimos como ellos que los padres ni se implican. Creen que esto es una cosa. Muchas gracias, hacen. Bueno, por dónde iba. Estos niños que están por aquí jugando, hay otros padres que quizás me estén oyendo o estén viendo las imágenes estas y dirán que somos unos chavales, unos vecinos, sin ningún sentido. También puede ser. Entonces, las personas que estamos aquí no sabemos cómo influenciar para que los vecinos se adoctrinen, no para hacer nada malo, sino simplemente por estar aquí como yo, comentando esta infame obra. Estamos aquí de forma voluntaria. Si no fuera por esto, pues estaríamos en nuestras casas tranquilamente, con la mujer, los niños, la familia, en el hogar. Pero sin embargo, todos los días después de los quehaceres familiares y demás, cuando uno ya va a terminar, en vez de ponerse las zapatillas, me pongo los zapatos y otra vez me voy a las vías.
En fin, muchas gracias por lo que me estáis poniendo. Hola, buenas noches. Hasta luego, Marilú. Voy a quedarme por aquí un poquitín para que os imaginéis una cosa. Cuando esté puesto el muro, fijaros las personas que van a pasar por aquí y que no van a poder llegar, oscuridad de la noche, cuando los vecinos estén durmiendo, pondrán 600 policías alineados de manera intermitente para que si hay una llamada general a los murcianos, esté aquí la fuerza opresora para que los obreros de Adiz puedan continuar con su muro. Y aquí tenemos, vamos a pasar un poquitín por la acampada, que también tiene mérito estos chavales de la acampada. Vecinos, muy buenos vecinos. Son otros héroes. Vamos a acercarnos nuevamente a las vías. Ahora, cuando el paso a nivel quede libre. También hay vigilancia privada de Adiz. Junto a la barrera está una señora. Estas son las personas que están aquí esperando para cruzar. Y aquí encontramos otro cartel que nos recuerda que mientras esperamos podemos meditar y que mañana no será mejor. De tu presencia depende. Preguntan por aquí un oyente si no van a parar. No va a parar nadie la obra. Sí, la puede parar alguien, algún señor que de forma voluntaria se suba a la pasarela, se ate, se encadene arriba y que vengan los medios y que amenace al gobierno de que va a hacer algo peor si alguien intenta sacarlo. Pero en fin, tantos días se nos pasan por la cabeza, pero a ver quién la lleva a cabo. Yo creo que si fuéramos 8.000 personas aquí todos los días, esto sí se paraba, pero falta ese apoyo. Hacemos lo que podemos los que venimos. Perfectamente esto puede seguir funcionando conforme está funcionando hasta ahora. Y cuando llegue el momento de hacer soterramiento, de forma puntual, cerrar. Luego en el ascensor, no sé el tema de los animales, si tendrán claustrofobia o vértigo, si podrán subirse en el ascensor, o si todo el mundo estará de acuerdo con que se metan en el ascensor. En fin, habrán divisiones. Un problema que tendrán que resolver los técnicos. ¿Vamos ya para allá? Hola, ¿qué dirías? Pregunta si se ha cortado. Sí. Me lo han dicho. ¿Lo han dicho, no? Que se ha cortado. Claro. Pero a veces se corta y luego se vuelve a reír. Porque me dice, pasa información de que se ha vuelto a conectar. O sea, que o sea, dice hola, bueno. Dependiendo noche. De lo que te acerca. Ah, ¿eso es lo último? No, esto es que... ¿Dónde está Cecilio? Estoy por aquí con José Luis. Estoy aquí al otro lado de la vía. ¿Podéis confirmar que se está emitiendo? Sí, confirmar si está... Si ¿dónde está bajando? ¿Dónde está Cecilio? Están preguntando. Resulta que como comparto aquí la conexión... Sí. Pues entonces cuando te has alejado... Pero eso sí está... Ahora sí, ¿no? Pero cuando te has alejado, se ha cortado. Ah, cuando me he alejado. Claro.
sea, pero entonces eso suele ocurrir, ¿no? Es para saberlo. No te puedes alejar de esto. Tienes que ir contigo. Por eso está aquí el enganche. Ah, ya. Sí. Vale. Se ve y se oye. Bueno, es que hemos tenido aquí la gente, somos los medios. Y entonces, pues esto no deja de ser una beta continuada. Entonces, pues aquí tenemos a José Luis, que ha agarrado la cámara. Y se ha, y se haga la imagen para que me tenga ahí. Se ha dejado. A ver, claro, ahora. Sí. A ver, venga. Aquí tenéis. Muy buenas noches. Algunos me conoceréis de verme por aquí por las vías. Y otros, pues bueno, seré cosa. Se veré algún personaje nuevo, pero en fin. Para lo que me necesitéis, cualquier comentario, podéis escribirlo. Lo agradezco mucho. Anima bastante lo que ponéis. Es emotivo. Muchas gracias. José Luis. Dime. Se cumplen 7 meses de protestas, 7 meses. Aquí ahora mismo estamos en el lado norte, esperando a que suban la barrera y el muro, lo han mostrado anteriormente, ahí podemos ver la zanja, sigue avanzando, los coches ahí no pueden salir, antes lo has estado mostrando. Dice aquí Loli, que lo hace muy bien, José Luis, 7 meses, y esto tiene viso de que se vaya a lograr. ¿Tú cómo lo ves a día de hoy? A día de 12 de abril, después del 12 de septiembre. Pues yo sigo opinando que depende de los murcianos que vengamos, del apoyo que tengamos de personas, porque aquí somos 120, 150, por ahí. Pensad una cosa, nosotros para el gobierno nacional, regional, municipal, lo único que somos, somos número de votos, apenas somos una mínima parte. Para ellos somos números, no somos personas, no nos tratan como personas. Ellos son prepotentes y se siente que tienen todo el poder. Pero si nos trataran de personas, si hubiera un político que nos tratara como personas, tendría más en cuenta las cosas y el factor humano que aquí está influenciando para que motive a la gente. Los políticos son fríos y tendrán sus compromisos con los industriales de la provincia de Murcia, que no dan su brazo a torcer y nada, la policía hace lo que tiene que hacer y nosotros, yo creo que hasta aquí hubiéramos, y lo repito y no me cansaré, 8.000 personas, 800 diarias de cada familia de la zona sur y un poco de la zona de donde yo vengo, de la parte del Carmen, sería una presión psicológica para los gobernantes, para el partido y para todo el mundo, y estaríamos muchísimo más animados, aunque yo estoy animado. Y no me deprimo por venir aquí y ver todo este espectáculo. También es bueno porque se conoce a personas que merecen la pena conocerlas, con grandes valores. Y yo no sabía que a mi edad me iba a implicar en esta situación de estar aquí acompañando, no a diario, porque de vez en cuando es bueno desconectar y estar con la familia o estar consigo mismo tranquilamente haciendo lo que quieras. Pero la verdad sea dicha que me siento mal si no vengo. Entonces creo que hay que venir a apoyar a la gente y que esta aberración no se llegue a cabo. No sé qué va a pasar, Cecilio, si la van a hacer o no la van a hacer. Yo tengo mis dudas. Alguien ha preguntado antes, dice, ¿es que no va a haber nadie que la pare? Digo, sí, alguien que no tenga nada que perder y que diga, bueno, pues yo me subo ahí, me ato ahí arriba, me encadeno. Y seguro que viene Televisión Española y vienen muchas televisiones a ver cómo está chaval ahí arriba colgado y que salga. ¿Por qué motivo está ahí colgado? Pues porque quiere lo mejor para los murcianos y que nadie... Que esto se puede hacer de mil formas. La Politécnica de Cartagena ya se hizo un proyecto, se enseñó y vieron que era viable hacer esto de otra forma, pero totalmente ignorado. ¿Qué señores son los que se han sentado en un despacho y han dicho, vamos a hacer aquí... esto de esta forma, vamos a poner el AVE, vamos a decir que ponemos el AVE, y ni AVE ni nada de eso, esto es simplemente una autopista de trenes para llevar mercancía a Europa, y encima por el desvío de Camarilla, de Camarilla, ¿no? ¿El desvío? Sí, la variante de Camarilla, del embalse. Han quitado un montón de curvas para que los transportes de mercancías vayan más rápido. También por ahí podría haber pasado el AVE y sin embargo lo van a desviar de Murcia, no lo van a desviar porque aún está hecho, ¿no? Pero el AVE va a ser para llegar a Madrid de Murcia a Alicante, de Alicante a Albacete, de Albacete San Juan, Madrid. Y cuando perfectamente el Altaria o el Talgo, que lo van a anular,
tarda 4 horas en llegar a Madrid, cuando el AVE por Alicante no va a ser muchísimo menos tiempo el que vamos a salir ganando. Y además, cuanto más rápido vayamos, si pasa algo malo, más fuerte va a ser el golpe que nos demos. Total, que no sé esto a quién interesa, de verdad. Pero eso, sigo opinando de que si fuéramos 8.000 personas aquí, esto sí se podría parar. En fin, dime, pregunta. Yo aquí, la pregunta es que, como tú decías, tiene que venir alguien y encadenarse a la pasarela o matarse para que haya algún mártir. Es decir, tiene que seguir siendo la muerte una moneda de cambio, algo para que los políticos digan: vamos a evitar que esto vuelva a suceder, porque esta pasarela, este muro, esto va a provocar muertes. Va a provocar muertes virulentas, porque hay otras muertes que son las de las personas que desarrollarán trastornos como depresión y que les podrá llevar a un suicidio y no se tirarán al tren. Vete a saber lo que hacen. Entonces, hay que esperar a que suceda eso para que los políticos se muevan. A la gente de Murcia yo le digo: vamos a esperar a que suceda eso para echarnos a la calle. ¿Entonces qué? Entonces ir allí a la plaza del ayuntamiento, a la Gran Vía, basta ya, hay que cambiar, y entonces una manifestación. Como tú dices, hay que estar aquí, hay que obligar a que esta gente corrupta, que tantas veces presume de valores familiares y están aquí separando familias, que hablan tantas veces de que la cadena perpetua lo que haría es evitar muertes, y aquí en cambio estaban poniendo una cadena perpetua a la gente para matarla, porque es encerrarles en su barrio, es dividir a la familia. No es lo mismo vivir al otro lado de la vía, al otro lado de la calle, que es lo que quieren, que vivir al otro lado de un muro, tener a tus nietos, a tus seres queridos al otro lado de un muro. No es lo mismo, En el momento que esto esté hecho, mucha gente va a perder la cordura. Años y años luchando. Gente que habrá vivido la posguerra, que lo habrá pasado tan mal que jamás imaginaba que se fuera a ver en otra igual o peor. Y que ahora se está encontrando aquí muchas personas de más de 80 años luchando, y que se hacen las caminatas cada día. Y se están encontrando que le están encerrando, que le están separando de sus nietos, de sus nietas, de su familia, de sus amistades, que van a vivir en un sitio en el que tendrán miedo de bajar a la calle. Tendrán miedo. Que para ir al otro lado tendrán que subir muchísimos escalones a más estrechos, y vete a saber en qué condiciones. Y luego con el calor que hace en Murcia. Tú me vas a decir a mí, esa pasarela metálica con el calor que hace en Murcia, no es lo mismo dar 12 pasos. Calentándose con 40 grados, dentro habrá más de 40 grados. Es que lo mires por donde lo mires. Y eso lo que demuestra es que esta gente corrupta carece de conciencia. Con ley mordaza y todo lo digo. Al político honesto no, pero el corrupto carece de conciencia. Dicen: duermo con la conciencia tranquila. Perdona, no puedes dormir con la conciencia tranquila porque no tienes conciencia. Una persona puede dormir con el gato tranquilo porque tiene gato, y duerme el gato ahí en la cama, en sus pies. Puede dormir con el perro tranquilo porque tiene perro, el perro está ahí durmiendo. Puede dormir con la conciencia tranquila porque tiene conciencia. Pero si no tienes conciencia, no puedes dormir con la conciencia tranquila. Duermes precisamente bien por eso, porque a falta de conciencia, la tranquilidad la tienes garantizada. Y aquí, como dice José Luis, la gente de Murcia, nos tenemos que echar a la calle. Hay gente que dice: ya, pero esto a mí no me toca. Bueno, un día, si aquí muere alguien, igual es familiar tuyo, ¿no? Si muere aquí porque la pasarela, hay un accidente. Estamos hablando siempre. Estamos hablando de accidentes que pasen debido a que la pasarela es peligrosa, está construida sobre una acequia y de manera chapucera. ¿Entonces qué? Entonces, a lamentarlo. Tenía muchos años por delante. Era muy, muy buena persona. Entonces, la mejor solución es evitarlo. Y tú, que estás en Murcia, ven a las vías.
sal a las redes, comparte. Anímate y ven a acompañarnos y verás que somos personas normales, con inquietudes y de mejorar en Murcia. Estamos aquí precisamente para no, que sea, para no hacer una Murcia peor. Si lo que queremos nosotros es mejor, si todo el mundo quiere, venga, vale, ¿queréis ir a Madrid en AVE? Pues bueno, pues ir en AVE, pero las cosas en condiciones. Esto se puede evitar perfectamente. Llevamos 150 años sin esta pasarela y con el paso a nivel aquí puesto. ¿Qué pasa si no esperamos 10 años más con el paso, con ningún paso a nivel y sin pasarela? Y el tráfico el mismo, pero haciendo realmente el soterramiento, que sí se puede hacer perfectamente. Y si por aquí, como ellos dicen, por esta parte que están colocando el... Dani, a ver, es que no se ve, como es de noche. Bueno, si quieren poner hacia este lado, que por aquí pase el tren de forma provisional, ¿vale? Pero no queremos el transporte de mercancías ya, porque entonces se iban a obligar... Ah, por aquí es por donde va a venir el tren. Esto sería el tren, por esta parte. Vale. Entonces, cuando ya sea inevitable que el tren... Ya, Dani. Cuando ya sea inevitable que el tren ya tenga que pasar por aquí la obra en esta zona, pues entonces sí se puede ya cortar realmente, pero los trenes que tengan que pasar por aquí son... Los que vienen ahora, que son los pocos que vienen de mercancía, más los convencionales, el Targo y el Altaria, y los mercancías. Y luego, cuando ya sea viable lo de pasar el tren del AVE, pues nada, ya se hace el soterramiento. Es lo único. O sea, lo que están haciendo ahora es, están vendiéndole a Murcia el AVE a costa de los vecinos que vivimos aquí. Y para ellos, ya lo he dicho antes, no somos personas, somos números de votantes. Y para ellos somos una nimiedad. Es lamentable, pero nos considera eso, números, no nos consideran personas. Si fueran humanos, que serán humanos, pero para de puertas para su familia, a nosotros nos ven como alguien que somos terroristas o somos gente mala o somos... No queremos nada malo para nadie, ni para ellos. ¿Cómo vamos a querer algo malo? Esto lo que queremos es realmente una obra coherente y con sentido común, y no ejecutándola como la están ejecutando, con este malestar tan generalizado. Fuera de Murcia se construye de otra manera, y los políticos sí es cierto que apoyan más al pueblo, incluso la oposición. No vienen aquí la oposición tampoco a concentrarse con nosotros, y son los que también pueden hacer también un poco de presión. En fin... Yo deseo que os animéis y podéis venir y acompañaros. Un saludo. ¿Se ha visto todo? ¿Eh? Se va viendo todo, ¿no? Sí, sí. No se corta. Yo no sabía eso, que se cortaba... Sí, porque la conexión la tengo aquí, en la mano. Bueno, pues aquí estamos con José Luis, Dani, quien te habla, Cecilio Cea. Día 213 de protesta. Esto comenzó el 12 de septiembre, martes. La gente dijo que todos los días serían martes. Y ya estamos a 12 de abril. Todos los días en las vías. Todos y cada uno de los días. Haga frío, llueva, truene. Todos los días hemos estado aquí en las vías. La gente no quiere muro. Los corruptos quieren muro. Ningún partido político se ha puesto en contacto con vosotros, comenta Mayor Artir. Bueno, aquí hay partidos políticos que vienen a hacerse la foto. Luego hay también partidos que sí, todos los partidos de alguna manera u otra, o prácticamente todos, excepto el Partido Popular, han contactado con la gente, con la plataforma, todos, de una ideología a otra, salvo el Partido Popular. Pero nada, ¿no? Aquí, al final, bueno, se podría decir que Cambiemos y ahora Murcia son los que... Y el PSOE también, una vez sí, otra vez no. Una vez te da la mano para que te levante, y otra vez cuando estás levantado te da un golpe para que te caiga. Y luego está Ciudadanos, que dice una cosa y hace otra, ¿no? Bueno, Ciudadanos, CS, ¿no? Porque no se puede llamar Ciudadano un partido que hace eso. CS. Y
bueno, si llamamos a todos por las siglas, pues CS también por las siglas. Más de 40.000 euros en multas, más de 40.000 euros. Y nada. Y esto. Esto. A veces tengo la sensación que estoy aquí narrando la muerte, o sea, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? A veces tengo la sensación de estar pisando terreno ensangrentado. Y por eso también, pues, la voz también se entristece, ¿no? Porque es la realidad. Sí. Vale. Es que yo lo desconocía, digo, muchas gracias, digo, hay compañeros, digo, hay gente que me están preguntando, digo, sí, sí. Yo es que no tengo. Pues bueno, pues aquí te dejamos uno, José Luis, y puedes mirar todos los comentarios. Venga, vamos para el otro lado, José Luis. Venga, vamos para allá, en el otro lado de las vías, aquí cruzamos estos 12 pasos. Y aquí habrá muro, se nos va ya la viaquinga y el viaquingo, ¿eh? Venga, venga Isa también, fins demà, Isa, hasta mañana. Algunas personas están marchando y vamos camino de las vías. Ahí está Jesús Cutillas tocando, los jueves suele haber concierto. Y bueno, hay que soportar con música también, ¿no? Tantísimos días de protesta. Vamos a vencer, dice Loli. Aquí Magdalena bailando. Loli, Oti, Aste, esta gran familia de las vías. Si te quieren amar con problemas y no te convencer, solo se vive una vez. Apaga el televisor. Bailar. 7 meses, Noelia. Caramba. Enciende tu tránsito, siente la cosquillita por los pies. Prepárate para bailar y cuéntalo con padre. Caramba, ese corazón que caramba, la lengua que caramba, solo se vive una vez. Quítate la depresión que caramba, suéltate la vacación que caramba. Solo se vive una vez. Era normal. Esta canción la pusiera en el repertorio. Para finalizar el concierto, dejaros con un compañero que va a daros un avance. Pero ahora después lo presento. Pero vamos a acabar con esta canción que tenéis que saberos seguro. Porque es de las que. Vamos. Que sí, ya está. No te quieres enterar. Venga, vamos. 213 días seguidos. 7 meses de protestas por el muro. Y esto hay que aguantarlo como sea. Y hay que compartirlo. No te quieres. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah.
y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni copiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo no te quiero siquiera. Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a llorarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah. 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 No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme los días un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te pierdas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las suelas de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo no te quiero sentir. Yeah, yeah, que te quiero ver. Yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirle y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, 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 yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, cosas, pero tenía que bailar. Bueno, ahora voy a dejar con un vecino vuestro, porque es de ahí, del otro lado de la vía, y que se tiene que cantar un par de canciones por lo menos, así que esto como preludio del día que dé un concierto, porque tenéis que animar, tenéis que salir tan contentos después de cantar las dos canciones que digas, tío, Jesús, otro jueves guárdamelo para mí, ¿vale? Una canción o dos te tienes que cantar. Acho, acho. Bueno, no sé cómo os habrá visto, espero que bien, ¿eh? Espero que hayáis tenido buena perspectiva, no veía en ese momento la pantalla. Ni lo dudes. Saludos, Sergio, buenas noches, allí desde Costa Rica. Madre mía, desde el 13 de octubre, Sergio, viéndonos aquí, compartiendo, nuestro murciano costarricense. Buenas tardes allí, Sergio. ¿Marchas? No, pero es que llevo ya. Ah, porque peso ya. Bueno. 213 días, ¿eh? 213 días. Inma, Inma. Aquí en esta revuelta de la huerta. ¿Qué hacen? Pues estamos haciendo aquí que nos están poniendo un muro. Nos están poniendo un muro y están partiendo la ciudad, y ya la gente lleva 213 días, 7 meses en la calle. 213 días, 7 meses, ¿eh? Desde el 12 de septiembre en la calle. Desde el 12 de septiembre, todos y cada uno de los días, sábado, domingo, festivo, Nochevieja, Nochebuena, Noche de Reyes, todo, todo, todo. La gente no quiere muro. No quiere vivir encerrada, aislada, marginada en su propio barrio. No quieren que les separe de su lugar de trabajo, de su familia, de los lugares donde compra, de los lugares de ocio, de sus amistades. Quiere salir a la calle y ver el otro lado de la calle, no ver un muro. Eso estamos haciendo aquí en Murcia, ya
insisto, 7 meses seguidos. Aquí un vecino de Murcia. Y nada, voy a hacer para que pille San Piñas del Sur y vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, me gustaría que en primer lugar le diesen un aplauso súper fuerte a Jesús Cutilla porque se lo merece. Artistazo. Muy grande, Jesús Cutilla. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Tu Beso, que yo soy un flamenquillo y a ver si os gusta, ¿vale? Compartiendo durante el día, que ve contar con el apoyo durante el día. Sí, sí. Bueno, ha gustado, ¿verdad? Sí, gracias. Para quitarse, para romper el hielo, para romper el hielo. Ahí pegaste sin miedo, ahí pegaste sin miedo. Mira, voy a hacer un paso doble, ¿vale? A ver si os gusta. Venga, vamos a... Yo prefiero seguir buscando lo perfecto y lo encanto de una dama golfa y valiente. Nada como la tierra, verdadera como la guerra, y canalla como la gente.
Yo prefiero una compañera perfumada con la madera, con el cuerpo y con la palabra. Una mujer para mí debe ser mucho más que una hembra. Que desprecie la corbata y el chaleco, el dinero y la mentira. Y solo por esa mujer valdrá mi muerte más que mi vida. Y no me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso. Y no me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una. Yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota el que me acusa de grifota con las babas llenas de whisky. Soy lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esta puerca humanidad tantos crímenes sin nombre, de sinvergüenza ni hablar. Me da vergüenza de ser un hombre. Mira, ya la última para terminar. Para terminar, os voy a hacer una canción que le he escrito a esto de las vías del tren. Bueno, en mi concierto la canto siempre. Pues solidarizarme un poco con los vecinos de aquí, de al lado de mi barrio, y que hay que luchar porque no nos pongan un muro aquí. Es que es así. Esta canción se llama El tren por abajo y yo por arriba. A ver si me escucháis todos, ¿vale? ¿Me escucháis todos? Se canta mejor, más íntimo, ¿no? Ya. No queremos muro para que venga el ave. Solo te pido si me escuchas, alcalde, que soterren la vía del tren por el barrio del Carmen, para que dejes libre nuestras calles. Llevan 30 años con falsas promesas que jamás se cumplen. El tren por abajo, yo por arriba. El tren por abajo, abajo el tren.
¡Ole! El tren por abajo y nosotros por arriba, ¿eh? Dani, en directo para todos vosotros, en exclusiva. Magnífico. Vamos a preguntarle. ¿Sí? ¿Una consulta? Aquí te está viendo la gente, te está comentando, está emitiéndose en directo en Periscope. ¿Tu nombre? Me llamo Dani Serrano. Dani Serrano. Sí. ¿Has dicho vecino de aquí del barrio? Sí, soy del barrio Carmen, sí. Te estaban diciendo que cantas muy dulce, te estaban diciendo en Periscope. Sí, yo soy muy sentido, yo siempre digo que canto desde el corazón, canto cosas pues, que me llegan y canto pues con el alma. ¿Cómo es que hemos tenido que esperar 213 días para descubrirte por aquí? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad que sí? Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Sí, bueno, espero que otro día vendré yo a hacer el concierto entero y si me deja Jesús y encantado, la verdad. Si no, en cualquier momento tú bajas y aquí... Ya está, ya está. Claro que sí. Ya está. ¿Sí o no? Aquí puede bajar Dani y nos canta una canción. Cuando queráis, ¿vale? Aquí esto, la gente ha quedado encantada y yo también te agradezco que hayas dedicado a más la canción, bastante bonita. Nada, muchas gracias. Y necesaria también, ¿eh? Sí. Porque esto al final ya es algo más que una protesta, es un movimiento social, sociocultural, es algo más, ¿no? Aquí es gente que llega a la gente. Sí. Y me alegro, Dani, que también tú formas parte de esa gente que llega a la gente. Muy bien. Yo me uno al movimiento vecinal y la verdad que el tren tiene que ir por abajo y nosotros por arriba. Eso está más claro que el agua y espero que algún día sea así. Muy bien, Dani. Pues un abrazo. Hasta luego. Pues Dani Serrano, de aquí, vecino del barrio del Carmen, que es el barrio que está en el lado norte de las vías. Fijaos, la imagen de la presencia policial en las vías es tremenda. Sí, vamos. Bueno, ok, vale. Aquí, sí, los vecinos que quieren son solidarios y, como siempre, pues para llevarme a casa. Y mirar, pues la figura, la imagen de la policía, guardianes de la pasarela, guardianes del muro, se les llama aquí los vecinos, y no por ellos, sino pues porque es la función que le están obligando a hacer, ¿no? Aquí tratando a la gente, el gobierno, como si la gente que estuviera aquí fueran terroristas. ¿Tú has visto que quien está aquí hoy, quien está aquí esta noche, estuviera infundiendo terror? La violencia, el terror, lo están infundiendo ellos. ¿Eh? Sí, aquí desde Cataluña, nuestro apoyo totalmente. Nos vemos el domingo, ¿eh? Si la salud lo respeta, porque son muchos días y se hace difícil, se hace complicado. Pero si hay salud, el domingo nos vemos allí en la manifestación, que comienza a las 12:30 en Plaza de España. Allí nos veremos en Barcelona. Porque si queremos que nos comprendan, lo primero es comprender a los demás, ¿no? Y es muy fácil comprender lo que para nosotros es comprensible. Lo difícil es comprender lo que en un primer momento nos resulta incomprensible. Y habrá personas a las que le resulte incomprensible las protestas de Murcia, habrá quien le resulte incomprensible las protestas en Cataluña, pero hay que comprender lo que nos es incomprensible. ¿Eh? Hay que comprender lo que nos es incomprensible. Aquí, ahora mismo, estamos relatando esta crónica de una serie de muertes anunciadas, ¿no? Porque ya me dirás tú, en esta pasarela horrorosa, cada día que venimos se nos parte Murcia, pero se nos parte el corazón, se nos parte el alma de ver cómo siguen construyendo esta monstruosidad. Corruptos, desalmados, sin conciencia. Yo insisto que dicen que tienen una conciencia tranquila. ¿Cómo vas a tener una conciencia tranquila si lo que no tienes es conciencia? Si el corrupto se da por aludido,
por algo corrupto. Aquí, fijaos la chapuza que han hecho, adornillar una pasarela ahí a un bloque de hormigón, porque debajo está hueco. Debajo está hueco. Debajo hay una acequia. Ahí está hueco. Esto es una... Vecinos, dicen, lo llaman algunas vecinas, algunos vecinos, ballestada. Esto es una ballesta. En honor, le han puesto el nombre en honor al alcalde. O sea, así que esta ballesta es un arma de destrucción humana. Ahora mismo se ve muy oscuro. Bueno, se ve muy oscuro, ¿no? Ya habrá tiempo para mostrarlo de día. Pero es que también tenéis que verlo. Tenéis que verlo como lo ve la gente que está aquí. Tenéis que verlo como la gente que está aquí. Como la gente que tendrá que cruzar esto. Te sigo todos los días, ser fuertes, desde Yecla. Pues esto, fijaos lo que están haciendo, ¿eh? 7 meses, se cumplen 7 meses de protesta continuada. No nos tenemos que rendir, pero sobre todo es muy importante compartir. La hora del peligro, qué indignación, sí, sí. Y lo grave es que no solamente es aquí, es en Alcantarilla, es en muchos sitios. Hay muchas injusticias, la gente lucha en muchos sitios, pero ¿qué pasa? Que no se le da difusión. Imaginad la importancia que tiene los medios de comunicación. Cuando veáis un concurso, cuando veáis un programa de entretenimiento, una película, una serie, cuando veáis todo eso, acordaos de una cosa, y es de lo que no estás viendo. Acuérdate de lo que no estás viendo. Cuando miramos a un lado, dejamos de mirar a otro. Entonces, aunque parezca que tú has elegido, o sea, que tú has elegido ver un programa. ¿Esto lo pones o te lo llevas? Sí, sí. Lo que tú veas. Cuando... Estamos aquí, que Dani se nos marcha ya, que mañana tiene que presentar un trabajo. Y está compatibilizando como puede la vida estudiantil con las protestas, con la retransmisión de estas protestas. Desde la Venta de los Pinos, buenas noches. Saludos, Isa, saludos. Fijaos aquí la imagen que tenemos, ¿eh? Hay más agentes que gentes, ¿eh? Estamos en ese momento de la noche, estamos en ese momento en la que hay más agentes que gentes. Fijaos aquí a este lado. Bueno, un poco más allá en la calle hay un poquito más de gentes, pero la cantidad de agentes que hay, ¿eh? Madre mía. Pero a los corruptos se le tiene que acabar la impunidad, o sea, no puede ser que haya impunidad ilimitada. ¿Eh? No, no puede ser. Demasiada banda ancha han tenido ya estos bandidos. Estos bandidos ya demasiada banda ancha han tenido. Ahora se les debe acabar la impunidad. Pero aquí en Murcia y en todas partes, ¿eh? Murcia debe servir de paradigma. Murcia debe ser el paradigma. Pero le siguen votando. A ver, ¿no? Si al final, mira, hay que tener en cuenta dos cosas. Vamos a ver, espera un momento y ahora estoy con todos vosotros. Gracias, Cecilio, te vemos desde casa, me dice Togaruz. A ver. Un momentito, vamos a cambiar la cámara. Aquí. Conecto razón. Esto
¿Te lo guardo atrás o déjaselo a mi hermano? Bien. Decía que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿eh? Tenéis la ventana de Carlos. Somos la ventana a la realidad. Saludos para Carlos. Decía que logran que nos culpabilicemos entre nosotros, los unos a los otros, quedando ellos impunes. Cuando llegan las elecciones, que ya nos convencen de que solamente tenemos voz cada 4 años, lo cual ya es perverso. Los políticos están para representar al pueblo y el pueblo puede decirle en cualquier momento cómo debe ser representado. No, cada 4 años solamente. Hay que tener en cuenta que cuando tú mientes en un currículum y vas a trabajar, evidentemente, no hablamos de políticos que mienten en currículum, que estos días está tan de boga en los medios. Cuando tú mientes y dices que sabes varios idiomas y luego no sabes esos idiomas y te contratan como guía turístico, por ejemplo, en unas horas estás en la puñetera calle. Te despiden. No dices tú, no me he contratado. Ahora lo que dure el contrato. No. Te echan a la puñetera calle. Entonces, aquí lo que sucede es que los políticos mienten en campaña electoral y no se les puede echar a la calle. Miente y dice, espera 4 años. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo esperas 4 años? Se sale a la calle, se sale a las redes, se sale donde se pueda. ¿Sabes? Luego llegan las elecciones. ¿Tú has visto en los espacios electorales televisivos, ¿no?, los minutos que cede en la televisión para espacios electorales de diferentes partidos que enseñen a votar? Cada año se incorporan cientos de miles de nuevos votantes. ¿Tú has visto que digan, por ejemplo, dentro de 15 días o en unos días, el domingo, hay elecciones? Puedes votar a un partido político, puedes votar en blanco. Y que te expliquen qué es el voto en blanco. El voto nulo es un voto erróneo, es como quedarte en tu puñetera casa. ¿Me explican eso o no? El voto útil no existe, es una invención política. ¿Tú has visto que te enseñan a votar? ¿Verdad que no? Claro, la gente cree que ya por poner una papeleta o por votar sin papeleta, que votar en blanco, ya sabe votar, ¿no? Es como si dices, sé hablar, sé comunicar. No tiene nada que ver. Una cosa es saber hablar, otra cosa es saber comunicar, ¿eh? No es lo mismo saber mezclar alimentos que saber cocinar. No es lo mismo. Pues no enseñan a votar. No enseñan a votar. Es más, los mismos partidos políticos mienten, diciendo que el voto en blanco favorece a quien gana, o diciendo que ellos son el voto útil. Eso lo dicen, y además lo dicen todos, ¿eh?, todos los mayoritarios. Lo cual ya le resta credibilidad. Ahora no explicaré por qué el voto en blanco no favorece a partidos más votados. Eso lo he comprobado yo y os lo puedo mencionar en cualquier otro día, ¿eh? Cuando haya elecciones, un poquito antes, os lo demuestro. No tengo problemas, es fácil. Pero claro, es una de esas creencias como la de que el precio de los pisos siempre sube. Cuando en aquella época decía yo que no, o la gente decía que no, pues parecía que eras un aguafiestas, ¿no? Entonces ahora no te voy a hablar de voto blanco. Esa una. Otra, llegan las elecciones, campaña electoral, en las redes, en los medios, atemorizar a la gente. Cuidado con el que viene, sea el que sea, cuidado, que esto va a ir a peor. Te atemoriza. Entonces, cuando tú vas a un juicio, si a ti te coartan, te coaccionan, tu testimonio no vale. En cambio, cuando votas, si te coaccionan, tu voto sí que vale.
¿Habías pensado en eso? Piénsalo. Piénsalo. Antes de culpar a la gente, antes de culpar a tus semejantes y decirle barbaridades del tipo disfrutar lo votado, habrá. Es una barbaridad. Esa es una estupidez. Saludos, Liante. Saludos, José Enrique. Y hay gente que dice, no me digas que estoy diciendo o cometiendo una estupidez. ¿Qué pasa? ¿Que vas a ser tú el único ser humano que no cometa estupideces? Yo cometo estupideces. Procuro darme cuenta de ello. Y decirle a alguien, disfruta de lo votado, es una estupidez. Inmensa. Una frase que queda bonita, puede tener me gustas, pero es una porquería de frase. Es una frase estúpida. ¿Por qué es una frase estúpida? Te lo voy a explicar. Es una frase estúpida porque ni te beneficia a ti ni beneficia a la otra persona. Por eso es una frase estúpida. Nos vemos el domingo, Liante, por allí, en Cataluña, en Barcelona. Nos vemos allí. Porque además es muy importante que la gente de allí le hable a la gente de aquí y también a la propia gente de allí. Que sea la gente la que hable a la gente. Es muy importante y para eso vamos para allá. Para eso vamos para allá, para que la gente hable a la gente. Voy a ir con Fernando. Estamos aquí en pleno monólogo final, se nos adjunta aquí Juanvi. No, sí, sí, ponte. Hola. Aquí Aste, la gente somos los medios, no. Aquí estamos. Oye, que hay que venir a las vías, que no hace nada de frío, yo tengo muchísimo calor con todo esto que me he puesto. Hacer el favor de venir un ratico. Yo parecía que iba a hacer más frío, al final no hace tanto frío, ¿eh? Sí. Cecilio, sabes que esto es un centro de cultural, ¿no? Esto ya es un movimiento sociocultural. ¿Sabes que se ha creado un coro? ¿Se ha creado un coro? El coro de las vías. Ah, pues eso, hay noticia nueva. 43 o 44 mujeres ya apuntadas, con muchísima ilusión. Vamos a hacer grandes cosas. Asiente con la cabeza, ¿eso es que estás apuntada? Me acaban de apuntar. Ah. Todavía no he dado molve, aquí, pero molve. Yo te doy hasta el dedo. Va a ser una maravilla. Las mujeres súper ilusionadas, con muchísima ganas, y vamos a ensayar en la calle, que para eso son nuestras y no necesitamos locales ni nada. Como decían nuestros vecinos de Cataluña estos días atrás, las carreras serán siempre nuestras. Siempre nuestras. Nosotros somos los medios y las calles son nuestras. Ya tenemos varios conceptos. Las calles son nuestro plató. ¿Mm? Esto es un gran escenario. El barrio es un gran escenario donde puede venir todo artista que quiera a exponer sus fotografías, sus pinturas, sus esculturas, a cantar. Molt bé, así es fa, están comentando en Lulú desde Barcelona. Molt bé, así es fa, así se hace, muy bien. Un saludo y un abrazo y un besazo a todos los catalanes. Eso. Bueno, también nos damos por el deporte, ¿eh? Que tenemos un torneo de pádel. Coméntalo, que ya están confirmadas las fechas, los lugares, sí. Todo. A ver. Vamos a enfocar, mirad, porque también somos deportistas, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Fijaos. Aquí le damos a todo, ¿eh? ¿Veis que esto es violencia? 40.000 euros en multas, esto es violencia. ¿Esto es violencia? Violencia. El pádel por arriba, el tren por abajo. 20, 21 y 22 de abril en el club Más que Pádel. A ver, un momento, porque diría que se va a ver el cartel al revés. Esperaos un momento y vamos a ver el cartel. Ahora diría que sí, lo estáis viendo bien, ¿verdad? El pádel por arriba, el tren por abajo. 20, 21, 22 de abril, club Más que Pádel. Como si fuéramos europeos, soterramiento ya, no al muro. Chicos, categorías tercera, cuarta y quinta, masculina y femenina. Las féminas estamos convocadas, las que jueguen al pádel. Yo no juego, pero vamos, si jugase me apuntaría, segurísimo. Además, 15 euros nada más, que normalmente estos torneos están rondando 20, 25 euros. Con lo cual, y bueno, pues muchas sorpresas, trofeos, regalos, camisetas. Va a haber también el sábado paella gratis. En fin, buena compañía, deporte y os esperamos. Para una buena causa, para las multas, para recaudar fondos para las multas.
que como sabéis ya ascienden a cerca de 40.000 euros. Y os esperamos. Aquí Liante dice que soterramiento, cueste lo que cueste. No hay dinero para soterramiento. En cambio, sí lo hubo para un aeropuerto sin aviones. Bueno, y ahora, esto de que ha salido la noticia hoy, que el fondo para la previsión de litigios de Adif se ha aumentado, sin embargo... ¿El qué? Es que no se mueve. ¿Cómo sería eso? Bueno, noticia de hoy, que bueno, mañana... Una partida presupuestaria añadida a Adif, no sé muy bien la cantidad... para destinada a litigios con las obras de Adif, que son muchos. Bueno, mañana iremos dando más detalles. ¿Esta mañana han estado aquí obrando, continúan obrando el muro? Pero además con total, esta tarde he cruzado las vías, porque claro, como nos encierran en el barrio, aquí la única manera es cruzar, y estaban metiendo unos tubos, había muchísimos obreros, se están dando muchísima prisa y con mucha presencia policial. Pero total, una presencia que asusta. Y pues ya prácticamente los tubos están llegando hasta el paso a nivel. Una pena, porque vamos, yo, si estuviéramos aquí 3.000 personas, lo mismo. En fin, nada. Yo lo que veo es cuando estoy al otro lado, por cierto, bueno, luego me pondré al otro lado de la cámara. Bueno, vamos a ponernos al otro lado. Ahí. Venga, vamos. No, es que además, días atrás que le tuve que pedir disculpas a mi peluquero, Nacho. Se me olvidó la cita, ¿sabes? Y se me suele olvidar y me envía WhatsApp. Cecilio, te estamos esperando. Cecilio, ¿sabes? O sea, y ya... Yo les digo, no me envío WhatsApp ni nada, ya que sé que a veces se me olvida y no voy. Y vengo hoy con el pelo ya cortadico todos los días. Cecilio, vaya pelo, ¿sí? Pues eso es gracias a Nacho. Así que... Nacho, un saludo. Muy buen peluquero, ¿eh? En San Antón. Pero, ojo, que los habrá en Murcia, muy majos y muy buenos, pero... Nacho... Nosotros estamos haciendo una campaña para promocionar los negocios del barrio. Tenemos negocios bastante interesantes. Tenemos peluquerías... Arabel, tenemos centro de estética La Libélula, tenemos sitios para el ajuar, para comprar pues toallas y todo eso. Sí. Pues allí en la peluquería de Nacho está Isa, saludos Isa, que es de San Pío. Cruza el paso a ese subterráneo, bueno, por arriba, porque por debajo da asco. ¿Eh? Entonces, si lo cruzara por abajo, nos quedábamos sin peluquera, ¿eh? Así que Isa... Y bueno, y al resto de gente... Hay que promocionar, porque si no aquí tenemos la perfumería, la droguería, el Dioni, y nada, si eso es lo que ellos quieren, pues nos quedaremos en el barrio. Pero es curioso que muchas veces hablan de cuando hay una manifestación, que se pierde dinero, que la gente está haciendo que los negocios vayan mal, y en cambio, ahora les da igual que aquí las tiendas cierre, les da absolutamente igual. ¿Dónde está la Groen? Croen, ¿dónde estás? Croen suena a lo que hacen las ranas aquí en Murcia. Croen. ¿Dónde está la Croen? La Croen es la, ¿qué es? La Confederación Regional de Empresarios, algo así. Del metal. De la mentira. Bueno. No sé si meterme en el tema espinoso. Pero de semana, ¿eh? El caso es que aquí no protege la Croen, no protege. Saludos, Croen. Saludos, Croen. Es que se me va. Aquí cuando pongan el muro, pues saldrán charcos en torno al muro. Cuando llueva, y habrá alguna rana. Y la rana, mirando a la tienda cerrada, hará Croen. Y exactamente, ya le puedes dar besos a la rana. Son sapos. Ya, claro, esos son los sapos, pero... Croen. Claro. Aquí tenemos en el backstage a Ricardo, que está dándolo todo. Aprovechando que la cámara no le enfoca y haciendo su monólogo. Por eso aquí no estamos riendo. No, que Jesús,
Jesús está comiendo. ¿Qué está comiendo ahí? ¿Qué está comiendo? Qué raro. ¿Qué está comiendo Jesús? Tostones dulces. Palomitas dulces. Tráelo por aquí un momento, que se vea en la cámara. Mirad un momento aquí. Sí, al fondo lo malo. Mira, Ricard, hola. Te están diciendo por aquí Lulú desde Barcelona. Ricard, hola. Trae los tostones, que se vean. Tráelo un momento. Los tostones. Están súper buenos. No, aquí. La cámara, estamos en este lado. No quiero hacer publicidad tampoco. Mira, que se vea. Están muy buenos. Tostones dulces y salados. Tostones son palomitas. Palomitas dulces. Palomitas dulces. Dulces y saladas. Esta Bernabé se come 2 o 3 kilos todas las noches. El león come gambas. Eso suena a canción. Ahora bailo casca. El león come gambas. Yo ya debo estar desarrollando también algún trastorno ya cuando vemos la televisión y sale alguna canción que algunas notas coinciden con lo que tú y los demás villaquingos tocáis aquí, ya. Ah, mira, sí, dame. Son mías. Gracias, Jesús. Fidiperrita. Esa es mi madre. Hola, mami. Ah, sí, es que es verdad, es que madre mía, ¿cómo se nos camufla? Ole, sí, señor. Yo la tengo controlada. Mi hermanico, me da. Estoy en el hermanico. A mí me da una y se come dos. Tampoco es, ¿sabes? Como el líder del azarillo. ¿Sabes? Hombre, sí. Pero eso trabaja, ¿eh? Sí, pero es que luego, el que tiene, dicen que el que tiene discapacidad, ¿sabes? Y anda que no tiene capacidad el tío. Anda que no sabe. Que sí. A mí me da un palomico de estos, y se come dos. Bueno. Ahora, mira que están cogiendo y eso no decrece. No sé. Se ve que Ricardo está haciendo el milagro de las palomitas y los tostones. Y a los periscos que. Al perisco. Oye, mira. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, pero. A ver si alguien lleva paparajotes a. ¿Quién ha pedido el perisco? Sergio, en Costa Rica. Sí, sí, aquí. Ahí está. Medio. Toma, abre la boca, abre. A ver, yo cuando era pequeño, bueno, la verdad es que no he crecido, me gustaba ver las formas de los tostones, porque la imaginación fluye, ¿no? Esto puede ser el muñeco este de Michelin, por ejemplo, puede ser un glaucoma también. Esa es una buena manera para quitarse de la adicción a las palomitas, ¿eh? Tú cuando vayas al cine, si tienes un montón de palomitas, imagínate un glaucoma y verás tú que pronto. Pero probar deja de comer palomitas. Mira, ahora aparece un boxeador, ¿ve el codo? ¿Lo ves? Un luchador de sumo. Cecilio se ríe porque lo está viendo. Sí, ya está claro. Así parece un Buda, desnudo. Yo veo un misil, coño, un misil contra la pasarela. Madre mía, y la pasarela detrás. Bernabé, a tu salud. Guapo. Eso es el delegado del gobierno, el que reprime. El que reprime. Bueno, yo también voy en espíritu. Leonte se parte risa. Esto ya, aquí estamos perdidos. En Murcia no se dice eso de perdido al río porque no. Muere, ¿sabes? Entonces, porque ya. El entreojo. Sí. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Bueno, hay por ahí un vídeo, ¿no? Que dice. Ahora que las aguas están limpias, el río segura. Tendrá 3 embarcaderos. Sí. YouTube, Murcia Río. Murcia Río, que Ballesta iba a hacer, vamos, y parate. Y se ha quedado con un pantalón así, un poco así. Y 10 barcas de estas del chino, así. Sí, no, sí. Un petón, Cecili. Mol petonets. Si no tienes de qué reírte, dices, hostia, tengo un día que no. Tú mira. Proyecto Murcia Río, búscalo. Eso. Proyecto Murcia Río. El río viene a ser, a lo mejor, no por esa corriente de agua que hay aquí en el valle, sino porque te ríes, ¿sabes? Es que me río, es que es un proyecto para reírse. Sí, sí. Es una cosa, te ríes. Empiezas a verlo y lo ves todo limpio, verde, los niños jugando al lado del río. Y eso de, y era de 2015, era para cuando el alcalde
hacía campaña para ser alcalde, ¿eh? Y decía, ahora que las aguas de nuestro río están limpias, ahora, da igual cuando veas esto, si lo ves en el 2048, tampoco van a estar limpias las aguas. ¿Quién ha visto las aguas de Murcia aquí limpias? Ay, y mira que en la literatura árabe, Murcia, el río era importantísimo, ¿no? Que se reflejaba la ciudad. ¿Os vais? Sí, sí, limpias. Venga. Murcia río, ¿no? Buscar el. Sí, busca un momento Murcia río, que aquí hay gente que está aquí hasta última hora. También como os gustan los monólogos de última hora, también, todo se ha dicho, Estoy aquí de segundo plano, recuerdo haber leído un artículo de opinión el periódico. Ricardo. Dura 4 minutos. Bueno, vamos a poner, sí, a la que a la. ¿Qué quieres poner? A la primera carcajada paramos, Venga, ponle el volumen. Ahí, enfócalo ahí. Espera, que voy. Muéstralo. Ay, no se ve. Sí se ve, sí. Vamos a ver. ¿Bajo de la luz? No se ve, pero se oye. ¿Qué es lo bonito? Será el mayor parque público de ocio y tiempo. ¿Sabes? Me recuerda al vídeo de soterramiento. Un pulmón verde de 250.000 metros cuadrados. Un pulmón verde. ¿Se oye ahora? 3 embarcaderos facilitarán a las familias y los deportistas una forma diferente de disfrutar de su ciudad. Un pulmón verde. Un entorno urbano para todas las edades, donde pequeños y mayores podrán disfrutar de nuevas zonas de esparcimiento. Y de la Croen. Nuevas zonas de esparcimiento. Cuidado. Será la protagonista de Murcia Río. El agua. Fuentes, piscinas y bares panorámicos se integrarán en el cauce del Segura. Claro que sí. Puentes. Pantanos. Cosa bárbara ahí. La musiquita, ¿eh? Río. Yo creo que la música era porque se reían mientras hablaban, Por las orillas del río o cruzar en bicicleta desde la finca hasta el malecón será una nueva experiencia. Impresionante experiencia, ¿eh? No sé, los salmones desde Guardamar de seguro. La música es la pausa que hacen para que no riamos, ¿sabes? Es importante, porque si no, se reiría seguramente la voz en off, se partiría risa. El proyecto Murcia Río contará con espacios artísticos y funcionales para actos, conciertos y celebraciones. Un nuevo aparcamiento subterráneo permitirá duplicar las plazas que hay en la actualidad y recuperar sí, este espacio para nuevos eventos. Claro. Interesante, ¿eh? Murcia Río. Pulmón verde, corazón. Un proyecto para disfrutar, montar en bicicleta, bailar y divertirse. Claro que sí. Murcia Río. Murcia Río. Buscarlo, porque el audio es para partirse, pero el otro, el vídeo. La ciudad se reencuentra. Vamos juntos una nueva Murcia con Ballesta y detrás la pasarela. Pasarela. Ballesta. Con Murcia Río, Murcia se encuentra con el agua del Segura. Muerte segura. Vamos, el agua del Segura. ¿Tú has visto el agua del Segura? Como cuando éramos
¿Eh? El agua del Segura es mi herradura. El agua del Segura, sí. Un día venía verde, otro sí, sí. Sí, ahora porque le echarán porquería para que porquería con porquería desde, se... Desde que hicieron las depuradoras el río está muy bien. Sí, con las depuradoras, sí, ah, mira. Los años 80 estaba muy mal. No, no, yo cuando estaba en el colegio había una campaña que era Río Segura... No había vida en el Segura. Ahora no, Río Segura, mierda pura. Sí, decía. Un vertido, pues no, de las ratas tan enormes que cruzaban. Año 80. Eran como ratas que parecían gatos. Sí, sí. Eran ratas que parecían gatos. No, no. La ventaja es que era un río que podías cruzarlo con los ojos cerrados, ¿sabes? Porque hacía así y decía, ya estoy en un lado del río. Lo olía y luego ya estaba al otro lado, sí, lo olía. Atrás la pasarela de la muerte. 213 días de protesta. Ahora veo la pasarela. Bajando por el puerto de la cadena, te veía la catedral. Dice aquí, dice Pablo que cuando se viene del puerto de la cadena, que está aquí detrás, pues mirabas y lo que se veía era la catedral. Ahora se ve la pasarela. Esta es la gran obra de nuestro alcalde de Ballesta. Luego se pasea por las escuelas infantiles. Por cierto, tenemos una escuela infantil en el ayuntamiento que está embarrada con él ya 10 años. Esa seguro que no se pasea. Está más cerca del ayuntamiento. La pasarela de la muerte. Pasarela de la muerte. 213 días. 7 meses seguidos. 12 de septiembre. 12 de abril. Aquí en la calle. Para que no pongan muros. El 3 de octubre hubo una caída del muro. ¿Eh? Fins de más, gente. Fins de más. Hasta mañana. ¿Eh? Fernando. Uy, nos vamos con Fernando. Si tengo que descansar, estoy bastante derrotado, sí. Rumi aquí, que me ha visto bastantes veces, sabe que estoy tostones, ¿no? Estoy cognitivamente tampoco doy. Eso nunca, ¿no? O sea, para mucho, eso nunca, dice. Tu línea. El arco de triunfo del PP. El arco de triunfo del PP, desde aquí Rumi, mi vecino. Fis de más. No, es que es una paliza, ¿eh? Esto es una paliza. No solamente física, es una paliza emocional, ¿eh? Es una paliza. O sea, esto hay que cuidar la salud mental. Hay que cuidar la salud mental. Yo os digo que esto es. Ya no para mí, para la gente que viene aquí cada día. Para la gente que viene cada día. Esto nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Hasta que no veamos las consecuencias, no vamos a ser capaces de valorar lo que aquí cada cual está haciendo. Para que os deis una idea, no tengo problema, aquí somos transparentes. Cuando sufro una crisis epiléptica, me quedo como más lento, ¿no? A la hora de pensar, me quedo como cierta distancia con la realidad. Llevo todo el día así. No porque me vaya a dar una crisis, pero la sensación sí que es similar, ¿no? Eso hace que esté algo más despistado, que tenga que tener cuidado por dónde voy pisando. Dice que se te nota. Y por eso hoy cuando José Luis agarró la cámara, oye, ancha es la pasarela, ¿sabes? Tira para allá. El problema es que yo tenía el móvil, la conexión, y por eso durante un tiempo se cortó la conexión. Y sí, me quiero cuidar para estar en Barcelona. Bueno, al menos también cuando vaya a Barcelona allí, ya pisar las calles es... Bueno, ahora entraré por otro sitio, pero habitualmente solo ir a la estación de Sants y ya salir de ahí... ¡Buah! Es impresionante para mí, ¿eh? Cada persona tiene su ciudad, su lugar, sus momentos. Y para mí es Barcelona. La pena es ir y no estar allí más tiempo, ¿eh? Allí dicen que me van a cuidar. Molte gracias. Sí, sí. Y importante, ¿eh? Tengo muchas ganas de contar aquella realidad, de que me la cuente, básicamente, de que me la cuente y que yo os la comparta. Porque ya estamos viendo que aquí el
que el que se mueve es terrorista. O sea, ¿sabes? O sea, te mueve un poquito y ya terrorismo, ¿no? Madre mía. No sé lo que sea, ¿verdad? Pero no, ahora ya es todo, es como... ¿Es terrorista o no terrorista? ¿Sabes? Es una cosa... Pero es curioso que eso te lo dicen corrupto, ¿sabes? O sea, es curioso, ¿no? Es una cosa... Se vas a flipar, os están esperando con los brazos abiertos todos. Mirad, una cosa liante. Una cosa os digo, ¿eh? Vamos a llegar. Vamos a ver si llegamos. Y lo digo aquí transparentemente. Vamos a ver si llegamos a los 100.000 espectadores. Superamos. Yo estoy seguro que sí, pero 100.000 espectadores en directo en Barcelona. Porque yo creo que es muy importante que la gente llegue a la gente. Y ojo, si no es con el Periscope nuestro, que es con otro, no tengo problema, ¿eh? Sin problema. Pero sí me gustaría que ese día no estuviéramos enganchados a la televisión. No. Ese día al Periscope o al Facebook Live o a YouTube en directo, de quien sea, ¿eh? No tengo problema. Yo te invito al que voy a hacer yo, porque sé que si todo va bien, lo voy a hacer yo. Si supiera de alguien más que lo va a hacer, también me entero y no hay problema. Aquí no somos un canal de televisión que decimos, pues como el fútbol lo tiene otro, no vamos a dar ni la noticia de fútbol, no. Aquí la gente somos los medios, la gente sea quien sea. Voy a agarrar la cámara a José Luis, la está explicando, genial, ¿eh? Pero yo os digo porque podéis alucinar de cómo difunde la gente en Barcelona, ¿eh? De cómo difunde. Y tengo yo ganas, porque que esté en Murcia y pueda yo saber más de lo que pasa aquí, porque si no soy yo, es otra persona la que retransmite, y en Barcelona, que cueste encontrar, que lo sabrá, ¿no? Porque también cuesta encontrar este Periscope, cuesta encontrar el Periscope de algún vecino. Entonces, importante encontrarlos y difundirlos, y ahí vamos a estar para que ya quienes habéis encontrado esta ventana, os vamos a mostrar otra ventana de nuestra casa. En este caso, la ventana de Barcelona. Vamos a mostrar esa otra ventana. Y en esa otra ventana vamos a ver otra realidad. Otra realidad que nos va a hacer mejor personas. Porque aquí lo que procuramos es salir, en el peor de los casos, igual que hemos venido. Y en el mejor, siendo mejor personas. Entonces vamos a ver si descansamos. Si descansamos y vamos para allá. Y allí muchísima gente, muy maja. Y vamos a mostrar las diferentes realidades. Y vamos a mostrar que la gente lucha. Porque no quiere resignarse, no quiere conformarse. Y no conformarse, no resignarse, eso no es ser terrorista. Las leyes justas están para obedecerlas, las injustas están para desobedecerlas. Es muy fácil ser feliz cuando el que lucha es otro. Claro. En lugar de estar en la protesta, te vas a por ahí, te haces tu fotico para Instagram, jiji, jaja. Claro, genial, molve. Pero luego los derechos, cuando lo logran otros, bien que lo disfrutas. Y ojo, están para eso. Están para que tú, que no luchas, los disfrutes. Y tú, que luchas, a ser posible, también. Si no te matan. ¿Eh? Porque el activismo, cuidado, ¿eh? La de acoso que hay y asesinatos a activistas en todos los países. Así que el domingo en Barcelona, a las 12:30 comienza la manifestación, que me corrijan si me equivoco, a las 12:30 en Plaza de España. Luego la manifestación va hacia El Paralelo, en la calle El Paralel. Pero bueno, depende de la cantidad de gente que haya, veremos a ver también cómo se mueve aquello, ¿eh? Puede llegar a ser muy impresionante. Muy impresionante.
independientemente de que tú estés a favor, en contra, o tengas tus diferencias con lo que allí estén reivindicando, lo que se está reivindicando es que hemos llegado a un punto que dices, tú, me caes mal, a la cárcel. O sea, no puede ser eso. No puede ser eso. No debe ser así. Y luego está la gente fanatizada de, este me cae mal, porque se pudra en la cárcel. Ojo, luego van de constitucionalistas. A ver, artículo de la Constitución que ponga, la gente que te cae mal se tiene que pudrir en la cárcel. A ver, dime el número. Dime el número, que está eso en la Constitución. No está. No está en la Constitución. Entonces somos constitucionalistas para una cosa y fanáticos para otra, ¿no? Somos fanáticos para todo. Ese es el problema. Ser fanático. Y aquí procuramos que con educación las personas quitaron los fanatismos. Y todas las personas podemos tener fanatismos. Todas, todas, todas. Pero hay que procurar que el fanatismo no haga daño a la gente. Y en Barcelona, el próximo día, tenemos esa opción de dejar de ser fanáticos, ¿eh? Quien lo quiera. Saludo a Rosa. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Nada de fanatismos y libertad, ¿eh? Libertad. Y por aquí me apunta Luis Miguel, dignidad. Qué importante es la dignidad. Están utilizando la justicia en su beneficio propio. Claro, están, claro, es que una cosa es la justicia y otra cosa es la administración de la justicia, ¿no? Claro. La mano puede servir para abrazar, ¿no? O para dar un golpe. Entonces, bueno, nos vamos. Volveremos. Nos vamos. Mañana, viernes, quinto martes de la semana. Nos veremos. Comparte que Murcia no se parte. Comparte que Murcia no se parte. Yo insisto todavía que con Murcia se han equivocado. Yo insisto todavía que con Murcia se han equivocado. Antes o después. De una manera o de otra. Pero celebrar la caída del muro de Berlín con el muro de Murcia, no me encaja eso. Ya veremos a ver de qué manera al final se verán obligados a tirar todo eso. Pero claro, es negocio ponerlo, es negocio tirarlo. Un abrazo, una abrazada a tothom, fins demà, nos vemos mañana. Loli, cierto, somos muy cabezones. Sergio, Loli, Carmen, a toda la gente, Marcos, Nuria, Rosa, bueno, Ventura, Musa, tantísima gente, a lo que veis todo después también. Murcia no se parte, comparte. Una abrazada, fins demà. Hasta mañana.